¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de Vinyl Junkies, como siempre por Tato Records, con lo mejor de la música electrónica y de lo que sea. Como siempre, compartiendo con los mejores DJs de la época, los super profesionales, los que no, todos tienen lugar aquí. Así que muchas gracias a todos los que se suman, los que aportan, los que se acercan, los que miran, los que están conectados en cada fin de semana, en cada propuesta que hacemos. Así que muy contentos de eso. Mi nombre es Robert Moreno, voy a estar acompañándolos durante estas dos horas junto a la producción de Diego Nexus, como siempre, a puro vinilo, a puras bandejas, hoy con la presencia de Electric Man. Hola, Electric. Encantado. Venga, esa mano. ¿Qué tal? Juanca, para los amigos, ¿no? Sí, Juanca. Sí, señor. Ahora vamos a estar hablando con él de varias cosas, tenemos muchas cosas para preguntarle, tiene una trayectoria, tiene... Ahora vamos a estar hablando con él. Quiero agradecer a la gente de Reloop que desde el fin de semana pasado ha empezado a apoyarnos, nos ha dejado una mesa que es espectacular. Tengo que decirles que la probé y me sorprendió, porque realmente tiene unas prestaciones y una calidad de sonido excelente, así que el fin de semana pasado ya la estuvimos usando en la Vinyl Day, que estuvo genial, creo que habrán visto las fotos, las publicamos durante la semana. Y bueno, hemos tenido muy buenas críticas de los DJs que han pasado por ahí, porque realmente, es como les dije, tiene muy buena calidad y bueno, todos los efectos, la calidad propia de sonido, la versatilidad, está muy, muy buena. Así que muchas gracias a la gente de Reloop. De paso, agradecer también a Víctor So y a Pioneer, que nos han apoyado el fin de semana pasado en la Vinyl Day, que es una reunión que hacemos una vez por mes para juntarnos en un bar a pinchar un rato música. Es un back to back de dos canciones cada uno. Las dos primeras ediciones se han hecho en el Bigfoot, calculo que seguiremos ahí, así que gracias a Sebas también, que nos cede el lugar, la hemos pasado muy bien, así que muchas gracias. Quiero también hacer una mención, ayer ha desaparecido físicamente el DJ Avicii, y hay muchas cosas para comentar sobre eso, ¿no? Porque realmente era muy joven, tenía 28 años, y es un DJ como cualquiera de nosotros, que produce un estilo de música que, bueno, por ahí puede gustarle a alguien sí o a alguien no, pero no deja de ser un artista de nuestro palo, por decirlo. Entonces, la verdad que la noticia es un poco triste porque, como les dije, es 28 años y por lo que se ve, tuvo una vida de exceso, ¿no? Tuvo una fama a muy temprana edad. ¿A qué edad empezaste a trabajar de DJ? Yo con 13 años más o menos. Con 13 años, claro. Avicii a los 17 años ya había tenido éxito, ya había tenido su primer éxito y empezó a chartear y bueno, empezó a tener de todo. Y creo que algunos lo pueden controlar, otros no. Algunos tienen físicamente la tolerancia y otros no. Así que lamentamos mucho la pérdida. Y con respecto a esto, quiero comentar algo en lo personal. Yo tengo 44 años y trabajo de esto desde los 14 también, o sea que más o menos 30 años trabajando en el rubro. Y conozco la noche y sé de todo. Sé todo cómo es y lamentablemente algunos lo podemos manejar y otros no. Está todo a la mano. Cualquiera lo puede vivir, cualquiera lo puede tomar o no. Lo bueno y lo malo. Pero lo que sí quiero rescatar es que hay una frase muy conocida que lo ha dicho Hernán Cattani, un DJ muy conocido de Argentina, y la voy a poner como ejemplo en esta ocasión porque es ideal.
La droga y los excesos son de las personas, no son de la música. Con esto quiero decir que no tiene que ver que porque sea DJ o porque sea trabaje en la noche, tienes o tenemos nosotros problemas, algún exceso, porque lo puede tener un abogado, lo puede tener un lo que sea. Pero quería aclarar esto, que quede claro que son cosas diferentes. O sea, que la noche sí puede llevarte o no, pero la persona es la que elige para qué lado quiere ir. Entonces mi consejo es, no es necesario que te subas a ningún tren para ser famoso, ni para que la gente te quiera, ni para lo que sea. Con o sin, bebiendo solamente agua, puedes ser un gran artista y puedes ser famoso igual. Así que bueno, esto es una opinión personal, por eso quiero decirlo. Y quiero que entiendan que no tiene nada que ver una cosa con otra, simplemente eso. Así que bueno, vamos con la música, vamos con la entrevista. Muchas gracias de nuevo a toda la gente que está conectada. Estamos con el mismísimo Juanca Electric Man en la presencia aquí en los estudios de Tato Records, que va a estar mezclando, ¿qué estilo? Pues realmente no hay un estilo definido, música electrónica en general. Cualquier cosa que se pueda mezclar desde mi punto de vista es válido para... Entiendo. Para ponerlo, o sea, no creo que haya un criterio para poner música. Has hecho una selección igual de música que hoy vamos a escuchar, sí, ¿no? Sí. ¿Te costó o no fue fácil? Bueno, ¿sabes? Sí, me costó un poquito porque no son pocos los discos que hay en casa y bueno, cuesta bastante. Claro. Pero sí que hay una definición bastante electrónica en la música en cuanto a sellos y a géneros y es más electrónico, pero bueno, hay muchos campos de la electrónica tirando hacia el techno, pero todo va relacionado con eso, con muchos beats. En tus comienzos, cuando empezaste a interesarte por la música en general, digamos, ¿ya tenías en mente la música electrónica o no? No, yo recuerdo de pequeño, pues eso, que ponía música que tenía mis tíos, que son bastante jóvenes para la edad que yo tenía, entonces escuchaba música bastante disco y bastante actual y de bastante cultura. ¿Qué edad tienes? 34. Ah, ok. Así entonces, en los 80s. Exacto, incluso de antes, porque claro, en los 80s ellos ya tenían, mi madre tenía 18 años, cuando me tuvo a mí, entonces claro, es todo muy temprano. Claro. Cuando ella tenía 20 y pico era la movida casi que directamente. Sí, sí. Entonces claro, entre ella y mi tío, pues empecé a mover, a girar discos, a poner música, da igual el estilo en realidad. Claro. Es que eso, desde Alan Parsons Project, como estaba sonando, hasta Kraftwerk o... Eso quiero destacar, muy bien que hayamos puesto música electrónica, porque esto es música electrónica, así son uno de los pioneros que han hecho música electrónica en la historia. Exacto, exacto. Alan Parsons, y estamos escuchando un álbum original. Sí. ¿No? Sí, esto sí. Es una joya de tu colección, sí, es una, ¿no? de los más preciados que tengo, llevo hace muy poco. 1976. Sí. Dos días. Cuando escuchas música en tu casa, ¿pones techno todo el tiempo o qué se puede escuchar en tu casa? Cualquier cosa. Menos, con todos mis respetos, menos música latina, ni bachatas ni nada de esto, nada relacionado con el folclore español. No te veo comprando un vinilo de bachata. Pero... Ah, exacto. Esa es la idea. Claro. Esa es la idea. Lo consigo, si quieres hay. Sí, se pueden conseguir, pero la idea es que al menos me miren un poco así. Claro, está bien. Y bueno, luego todo, no lo desprestigio, pero tampoco lo quiero apreciar ya como ética personal. Claro, lo respeto, pero no aprecio el tema del reggaetón y todo este estilo musical que está saliendo ahora. No, entiendo. Lo discrimino, pero tampoco lo comparto. Entiendo. Me quiero mostrar neutro en ese aspecto porque se puede molestar gente en según qué opiniones. Sí, pero es como dije, la música la es música buena, es música, mala, cada uno tiene su criterio y exactamente, tú eliges listo. Si quieres escucharlo o no. Exacto, cada gustos, uno. Colores. Exactamente. O sea que me puedo encontrar con Alan Parsons, por ejemplo, en tu batea. Sí. O con un disco que me has mostrado hoy antes de empezar, que es de hace 6 meses. Sí, bueno, son referencias de uno de mis referentes musicales a nivel de la electrónica, con Undo, que para mí es uno de los números uno en Barcelona. Ah, ¿sí? Lleva muchos años en el Rap Matat de Residente. Y Residente, el Rap Matat. Las producciones que hace, bueno, compré una por casualidad hace 12 años, me la firmó este verano y desde entonces no lo he parado otra vez de seguir. Y las dos referencias estas son de las mejores que he escuchado hasta ahora.
Y bueno, voy a seguir comprando porque está sacando tiene un proyecto bastante grande con estos temas. Ajá. Y están remixando jokis muy importantes y haciendo, lo planchan en vinilo. Y lo están planchando en vinilo. Exacto. La historia es que también, como me gusta mucho el arte, pues ahí el rollo cover art está bastante logrado porque tiene un diseñador que ¿lo puedo mostrar? Sí, claro, claro. Toma, tú mismo. O sea, tanto esta como la otra que teníamos por aquí. Me encanta también esto. Qué buena idea. Sí, sí. O sea, aparte el color del vinilo está hermoso. Es como una fusión de tendencias, ¿no? El arte, la música, sí, el dibujo y este igual, pues todos van relacionados pues con el tema y el EP este. Qué lindo, ¿vale? ¿Eh? Sí. De estos tendré. Es un doble, ¿no? Sí. De estos conseguiré varios más que hay, que son los nuevos remixes y tal, que todavía no los he podido conseguir. Han salido, hay unos que han salido hace poco y los otros no los pude comprar. O sea que compras música de pequeño y sigues comprando en la actualidad. Sí, sí, me gusta, es una especie de fetiche, ¿no? La música. Me contabas que tienes en tu casa armada una especie de cabina gigante, o sea que tu casa es una cabina de... Sí, tengo como una especie de cabina para poder pinchar y practicar y tal, y luego tengo la zona de, pues, para... Intentar hacer música. ¿De producción? Sí, sí, al menos lo intento. ¿Los vecinos contentos o no? No les pregunto. Ah, bueno. Sí, lo importante es que ellos no te pregunten. Sí, de vez en cuando llega un mensaje a según qué horas intempestivas y te dicen, oye, por favor, baja la música por decirte algo buenas noches. Yo, claro, claro. ¿Sabes? Entonces yo le bajo la música y se queda aquí, al igual son las 3 de la mañana o las 2, pero bueno. No sé, con esto no se puede... Estaba compartiendo música con ustedes. Exacto. ¿Eh? Si alguien enferma, toquen el timbre. Claro, claro, claro. Exacto. Bueno, hablando de producción, que tienes armado entonces tu setup de producción. Sí. ¿Estás produciendo hace mucho tiempo? Bueno, hace unos 4 años, pero muy a nivel personal. Y bueno, he tenido la fortuna de sacar cosas por sellos de gente que conozco bastante. Ajá. Pero bueno. ¿Qué sellos? Uno de ellos fue White Island Recording, que es de Swan, que es bastante conocido por aquí también. El doctor. El doctor. El doctor. Exacto. En otro de sus. Bueno, de hecho he sacado en sus 3 sellos, en White Island, en Black Cat y en Underground Avenue, que qué son bien. Sus 3 sellos, 3 sí. estilos diferentes. Y luego otro en un sello de Liverpool que se llama. A ver si me sale el nombre. Hostia, no me acuerdo, no me sale el nombre, tío, es un nombre en inglés. Y el otro era Underground Family. Ajá. Que es un sello de Spectral, que es un DJ que ya tengo bastante conocido también, que lleva mucho tiempo. Son estilos de sellos que tienen diferentes músicas. O sea, en uno era el de Liverpool, este era rollo drum and bass y toda la tendencia está diferente. Y sí, salió un tema muy melódico, bastante raro, y lo mandé allí y me lo cogieron. Ah, o sea que tienes una versatilidad a la hora de producir también que puede ir para cualquier. Sí, no me siento hacer una cosa de predefinida, pero con lo que sale lo intento desarrollar en ese mismo estilo. No pretendo cambiar la idea, ya que sale. Entiendo. Hay que aprovecharla. Si ya, o sea, una vez tienes algo ya más o menos planteado, pues bueno, ahí se queda. Entiendo. No hay más problema. Estás trabajando en la actualidad y haces presentaciones. Tienes proyectos, me has dicho, ¿no? Sí, tengo proyectos, pero es lo que te digo, está todo muy, muy blandito todavía. Bueno, pero ahí lo que me interesaba contar es que hay un lindo proyecto y de que puedas salir a pinchar con vinilos. Sí, claro, no, es que el proyecto es 100% eso. Mi idea no es... utilizo material digital, tengo ordenador, como todo el mundo, supongo que tal. Controladora, tengo platos, utilizo timecode como todo el mundo, claro. Quiero decir, no tengo ningún problema en utilizar unos CDs tampoco ni... Perfecto. No se trata del formato, sino se trata de cómo lo haces. Claro. Y cada uno, hay quien se expresa con una controladora como el que se expresa con los vinilos, pero la idea yo me defino muy bien y me expreso muy bien pinchando, entonces... Es que ya la gente no se fija con qué estás pinchando. Bueno, la gente en la pista quiere. No se fijan porque ha habido como una especie de boom así muy radical en cuanto a la movida digital, ¿sabes? O sea, claro. En 10 años han aparecido programas, han aparecido ordenadores, sí, cualquier cosa. Cualquier persona puede tener un home studio en su casa, yo mismo. Claro. O sea, me incluyo en hay miles, cientos de programas gratuitos y cientos de softwares y millones de cosas que se pueden hacer con un. Con una computadora. Sí, sí, una computadora y unos cascos y buscando cosas y aprendiendo. Si tú sigues, hay unos parámetros que son estándares a la hora de hacer una serie de cosas y si tú los sigues,
da igual que tengas unos cascos puestos. Son claro. números, son matemáticas, es ingeniería y esto es lo que hay. Claro. Y si hay alguien que dice que es así y lo haces así, siempre sale. Claro. Pero entiendo. Si un coche funciona con gasolina, ¿no? No le eches agua porque no funciona, esto es lo mismo. ¿Sabes? Claro, no ríes, Kiko. Exacto, entiendo, exacto. Entiendo. Pero bueno, no sé qué más decirte respecto al tema, ya ves. Lo que te iba a comentar es que me decías que actualmente sigues comprando música. Sí. ¿Vas orientado hacia algún sello o como siempre lo que...? No. Bueno, de hecho, cuando empiece la sesión y vaya discurriendo, lo entenderás, porque no sé cómo explicártelo. Yo mi maleta la veo como si fuese un cuadro abstracto, ¿sabes? Porque no hay ningún... O sea, no hay 20 discos de techno que sean Exacto. del mismo estilo lineal o del... Al igual hay un tema de electropop, como que puede haber un tema de techno, como que puede haber un tema de electrónica, como que puede haber un tema de Lamb Parsons Project o claro. James Holden, o simplemente con el que voy a empezar, que es un tema súper comercial, que rompió mucho en la radio, pero a mí me dice muchas cosas y quiero decir, da igual. Perfecto. Si a mí me transmite algo, yo esto lo puedo representar poniendo la música, lo voy a hacer. Y me da igual que el disco, a no ser que no infrinja la norma de ir con lo que hemos dicho antes. Hay estilos que no, que por favor... Con todas mis disculpas, pero no voy a pasar por aquí. No. Pero, ¿sabes? Por lo demás me da igual. Okay. Intento ser lo más... lo más sentimental posible haciendo esto, que para algo pinchamos en vinilo. Entiendo, o sea, te iba a decir, es el ¿no? el cariño ese, ¿no? Exactamente. El sentimiento este de palparlo. Claro, hoy hablábamos, recién te decía, sobre la gente que está en una pista y realmente no presta atención con qué están pinchando. Pero el DJ sí. Pero si tú lo haces bien, la gente que no sabe que lo estás haciendo... Sí. Baila. Exacto. O sea, quiero decir, es como cualquier. Tú ves un cuadro, bueno, lo ves, pero puedes decir si está bien pintado o no, aunque no te guste. Exactamente. Pues esto sí. es lo mismo. Sí. O sea, hay sí, gente sí. que va a tomarse unas copas que no le gusta ir a escuchar música, pero en el momento que escucha buena música, sabe apreciar si es bueno o malo, o si puede bailar o no puede bailar. Claro. O si tiene que tirar. Evidentemente, hay sitios que son catalogados para según qué estilos, y ahí no puedes hacer nada. Exacto. Si pretendes salirte del camino, pero bueno. Claro. Yo me voy a poner medio místico, pero yo creo que el DJ que ama el vinilo y que le gusta tanto este formato, hasta me parece que transmite diferente su sesión al momento de hacerlo. Bueno, yo creo que de aquí a lo que me preguntabas antes, la idea es volver a hacer una maleta actual con perspectiva de ahora y que es como lo transmites, o sea, exactamente. Por eso venimos. Si no, vendría con mi Mac y lo pondría y pincharía con el timecode, que también lo transmito, pero no de la misma manera. Claro, exactamente. Podría hacer lo mismo, porque no tiene nada de malo utilizar otro formato. Yo al principio me quejaba, yo era uno de los que era bastante, esto no me gusta, esto no sé qué, esto no sé cuánto, no quiero esto es este estilo. Incluso hasta había sido despectivo con según qué estilos, pero... creo que también hay que aprender a ser más humilde. He tenido gente alrededor que me ha dado entre las orejas con según qué comentario y según qué actitudes. Entonces esto se agradece y aprendes. ¿Sabes? Una vez cuando yo también pensaba lo mismo y venía del vinilo y dije, no, esto es una basura. Sí, exacto, ¿no? exacto. Bueno, una vez hablando con un DJ, esto te lo hago fines de los 90, 2000, me dice, te voy a contar algo. Me dice, ¿sabes que cuando yo era DJ, era DJ desde los 60, me dice, no teníamos pitch? Me dice, ¿entonces qué tengo que decir? Que cuando le pusieron pitch a cualquiera de DJ. Dice, no, el pitch fue una comodidad. Exacto. Y no dejó de ser un avance tecnológico para el DJ. Y yo no estoy diciendo, todos los que usan pitch son... Dice, ¿me dejó? Exacto, sí. ¿Me sí, dejó? Sí. A mí me dijeron algo parecido con las controladoras, la Sikitsuna esta y el Syncro. Me dijeron exactamente lo mismo. Dice, me dijeron, prueba de hacer lo mismo que hace una persona con 2X1, que tiene 4 canales, prueba de hacerlo. Claro. Pruébalo. Y yo dije, me lo puse a plantear y dije, ostras, a veces me cuesta con 2. ¿Sabes lo que te digo? No, a veces te cuesta o te... Claro, sí. Dice, ostras, y la capacidad de comprender esas máquinas o de tener la capacidad de coger 4 sonidos de 4 canciones diferentes y generarte ritmos y no dejarte de hacerte mover, o sea, esto claro. es admirable también, ¿eh? Claro. Y mira que lo vuelvo a repetir, que si hay alguien que me está viendo, que es amigo mío, que me ha conocido y que me ha escuchado hablar, que lo sepa, que he desprestigiado muchas cosas en cuanto a la música y de verdad que no, es un grado de humildad esto porque me han dado bastante por eso, ¿eh? Claro, por, claro. Por sí, me imagino que es sí. Es música, o sea, me oye, que es música, sí. tío. Sí, sí. Y yo creo que un poco la tecnología lo que hizo es darle más tiempo al DJ para crear otras cosas, ¿no? Porque por ahí...
yo lo que sí estoy en contra en que si escucho una sesión de un DJ que está usando Syncs, que está usando la computadora, no importa, pero que pone una canción y espera 7 minutos así, ¿no? Bueno, llegó al final, ping, ya, la otra canción, ya. Eso me molesta un poco, la verdad, pero la tecnología está, o sea, vino para eso, o sea, para eso está. Pero a mí lo que me gustaría es, bueno, ya que te quedan 7 minutos de algo, no te pido gran cosa, algo, no sé, aunque sea un filtro, un eco, ¿no? Alguna cosa. Digo yo, no, me parece que la tecnología lo que hizo es ayudar al DJ para que no tenga la preocupación de tener que emparejar los BPMs y todas esas cosas que teníamos el DJ de la old school, pero te da tiempo para hacer otras cosas. Claro, ¿no? Claro, es que desarrollarlo ya depende de cada uno, es lo que tú dices. Exacto. Si te encuentras siempre una tipología de DJ como lo que dices tú, pues claro que dan ganas de desprestigiar. Pero luego hay gente que está todo el día metido en su casa allí con el mapping, con esto, que me haga esto, esto, lo otro, y esto es un trabajo de... Y yo he visto DJ con unas cositas así de controladores. De locos, de locos. O sea, muy bien. De estudiar. Entiendo. De encerrarse en una habitación muchas horas. Muchas. Es verdad. Las que yo no me llegaba a encerrar todavía. ¿Me decías que tenías alguna producción reciente hecha o no? Bueno, la última hace 4 años casi que la saqué y tal, pero estoy ahí haciendo cosas. Pero ajá, bueno, es lo que te digo, como quiero cambiar un poco la dinámica, pues también quiero cambiar la dinámica en ese aspecto. ¿Dónde puede escuchar la gente? ¿Hay algún tipo de SoundCloud o algo? Bueno, en Beatport están las producciones, como Electric Man están las que he hecho, y luego también en las páginas de Miss Cloud de Electric Man y en SoundCloud también. Perfecto. Pues, evidentemente en el Twitter y en Instagram, perdón. Ajá. Y en Facebook. Y en Facebook. Sí, estás como Electric, Electric con K, al final. Y Electric. Perfecto. Exacto. ¿Qué te parece si vamos a la música y luego al final te vuelvo a hacer algunas preguntas más y seguimos hablando? Pues, de eso. Así, después de escuchar la sesión, que me tiene un poco intrigado. Sí, ahí me tenéis nervioso. Hablamos de cómo sigue todo. Así sí, que te dejo que te prepares y muchas gracias por estar aquí. Genial. Pues sí. Gracias. Encantado.
One band-aid.
Thank you.
We'll be right back.
Some more.
joy of our sound. Take place.
Thank you.
see you. Said the stairs are too stupid cause they see you. Just looking cause they see you.
Not to have my love.
Human being inside. Come the winds and come the seas. Try another kind of peace. Who fights this holy civil war? A million men in uniform. Voice der Führer, der mich führt. Ich warte immer noch. Leaving home. And God is on your side. Divide. Presence from the history, watching all the time, dividing deaf men from the listening ones. So curious. Now you're hiding from your child. A new day's dawning. Remember that you felt alive sometimes. And God is on your side, dividing cruelty from tenderness. Watching all the time, dividing fiction. Circles walk on lines, no human being in sight. Come the winds and come the seas. Try another kind of peace. Who fights this holy civil war? A million men in uniform. Voice der Führer, der mich führt. Ich warte immer noch. Leaving dividing presence from the history, watching all the time, dividing deaf men from the listening ones. So curious. Now you're hiding from your child. A new day's dawning. Remember that you felt alive sometimes. And God is on your side, dividing soldiers from the fishermen, watching all the time. Работники.
fuerte el aplauso para Electric Man. ¡Vamos! Terminó con un himno. Felicitaciones por lo que terminó. Himno de los himnos de los himnos de los himnos de la música electrónica y la machi que lo... Vamos, vamos. Y que, papi. Para todos sus familiares, vamos. Sí, sí, qué ha sido bueno. Caso. Sí, es un buen regalo, la verdad. No, bueno. Es un buen regalo. Felicitaciones porque me encantó toda la sesión, estuvo ecléctica, estuvo fuerte, después tranquila, después subió, después reventó, o sea, era como lo habías dicho. Sí, no, sí, sí. Era como lo habías dicho, ahora entiendo. Gracias, gracias. Sí, entiendo. Es un poco así la historia. Para acabar. Uf, qué brazos. Sí, ¿qué, sí. ¿Qué brazo de machacaos en el gimnasio? Machacaos en el gimnasio. Yo me acuerdo de un artículo que salió en La Nación cuando veo este disco. Me acuerdo de un artículo que salió en La Nación de la Love Parade que decía los verdaderos ravers eran tíos que se machacaban en los gimnasios y que ostentaban cuerpos que se machacaban en los gimnasios y que... Como nosotros, digamos. Sí, sí, igual. Sí. Y yo me acuerdo de la portada de esto. Y un poco equivocado. Los verdaderos, gente que le gusta el tecno, no me cuadra. Claro. Os estáis equivocando con nosotros de cabo a rabo. Claro, claro. ¿Vale? Bueno, voy a mandar algunos saludos antes de hablar estos últimos minutos con Juanca. Gracias a Gerard Mancebo, que siempre está presente y vino y reguló los baffles y suenan ahora como si fuera, pero uf, suena, pero que suena, se escucha todo. A Diego Montenegro, que está siempre, a Gastón Canú, Ángel, Justino Pina. ¿Qué hace? Justino, ¿cómo andas tanto tiempo? Para Daniel Mercado, Estela de Novi, Vanessa Laufer, Juan Carlos Serrano Muñoz, Alex, Mope, Pineal, Ale Arrieta, abrazo para Ale, José Ojeda, Encarnación Jiménez, Luis Pérez Fuentes, Oscar Miranda, Guille García, Eunice de MG, Francisco Javier Ramírez Casado. Pero está aquí Eunice. ¿Cómo está aquí? Claro. Bueno. Claro, bueno, no sabía, ¿no? Directo, directo. Está bien, es el público. El público que ha venido espontáneamente a apoyar la movida. Para Moisés Martínez, Luis Pérez Fuentes, Daniel Visconti, Jorge Magallanes, Kivan Vega, Fer Silva, Raúl Martín García, Esteban Chapu Carboni, Valentino Pichu, mi hijo, y ¿quién más? Nada más, nada más. Bueno, vamos a hablar de cocina. Vamos a hablar de cocina, no, porque me han contado por ahí que también se lleva muy bien. Entonces. No, mentira. Sí, sí, bueno, ahí está también el tema de la cocina. No como para pinchar, pero... Así que tienes tu setup armado de... No, de eso no vamos a hablar. Sí, pero sí. Si quieres hablar, sí. Una espátula, buenos cuchillos. Muy bien. Bueno, no, quiero agradecerte realmente que te hayas molestado y preocupado muchísimo, y se notó mucho en la sesión, por preparar la música, y te ha llevado un tiempo, me imagino, porque sí, realmente sí. Para cuadrar todo lo que has puesto hay que pensarlo. Bueno... Hay que pensarlo. Y se nota que lo haces con pasión. Y eso es lo que nosotros buscamos, que venga el DJ y que lo pueda demostrar y que pueda sentirse como en su casa, que lo disfrute. Sí, sí. Y que lo comparta. No, para mí es un placer. Yo estoy encantado de venir y de colaborar con vosotros, la verdad. Es un placer. No sé, estaba nervioso hasta media hora después de empezar a pinchar, o sea. Bueno, ya no antes, pero, sino después. Pero eso habla muy bien de ti, porque en realidad son dos cosas que suceden ahí. Por un lado la responsabilidad, uno se lo toma con responsabilidad, por otro lado la pasión, ¿no? Son dos cosas que mueven la parte que uno tiene adentro, ¿no? De artista, sí. Y demás. Así sí, que sí. Realmente, no, estuvo genial. Al momento que has empezado a pinchar, ¿tenías algún... No sé si ídolo, pero alguien como ideal? Sí, claro, hostia. Aparte de lo que he puesto para cerrar, gente como Kraftwerk o el CD Sound System, claro. Ya cuando yo empecé así, eso eran referentes, pero cuando yo empecé, para mí uno de los estandartes es Laurent Garnier, Dave Clark, en los años 90, bueno... Claro.
exacto. Uf, mira. Claro, Crispy Bacon, está claro. Y bueno, había mucha gente, Plastic Man en su día, que era el Richie Hawtin, Jeff Mills también, incluso Derrick May. Antes había otro tipo, bueno, sí, claro. John Dewey también incluso en la época, y lo sigo ahora también, Matthew Johnson, John Talabot. ¿Cuánta gente que no está ya, no? Que desapareció. Bueno, no, casi que de los que te estoy hablando están, pues no decirte que casi todos están arriba. Claro. ¿De la actualidad hay alguno que...? Todos, todos, o sea, de Laurent Garnier, Dave Clark sigue estando, Richie Hawtin. Bueno, sí, Richie Hawtin. O John Talabot es John Talabot. Yo que sé, Max Cooper sigue siendo Max Cooper desde toda la vida. Claro, o yo que sé, George Fitzgerald o Colin Benders, que son gente que hacen música con sintetizadores ya. O sea, esta gente ya no va a mezclar, pinchan de cara. Hacen live, se ponen de espaldas así y se ponen un sintetizador analógico, así una caja con muchos cables y a su rollo, y te monta una sesión y están dos horas poniéndote música. Qué bueno. Y dices, hostia, eso es otro nivel. Claro, ahí claro. Bueno, la idea es llegar hasta ahí. Claro. Es lo que todos quieren, ¿no? Sí, me imagino. No sé si es lo que todos quieren o no, pero mi ambición es llegar a poder plasmar lo que siento, pero ya directamente, o sea... No, tocarlo en... Poner mi música, claro. Hacer un live con lo que yo construya, realmente. Claro, entiendo. Es todo esto hecho en un estilo que es algo personal, que cuando haces música es muy personal. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, intentar pues toda la cultura que hay o que tengo, pues... Intentar ordenarla en cuando tenga las herramientas adecuadas, pues hacer un buen álbum o buscar la manera de una salida, pero de verdad. Claro, claro. O sea, no a nivel español, sino al buscar una salida a nivel de fuera. Sí, sería que no, vas volcando igualmente, ¿no? Algo de lo que es dentro de tus producciones, imagino algo que te tenga como referencia musical. Sí, no, como sí, referencias que son ellos. Pues, claro. Ahora hay uno muy, muy puntero que lo miro mucho. Que es el hostia, Stefan Botzin, que Stefan Botzin es un crack. O ahora empiezo a seguir a Paul Kalkbrenner otra vez porque vuelve a hacer un live y ha cambiado muchísimas cosas de su setup que utilizaba. Entonces son gente que a mí me llama la atención cómo siguen estando ahí después de 20 años. Bueno, pero van innovando, ¿no? Van sí, como... pero al igual se tiran 3 años haciendo el mismo live. Y la gente es lo mismo, o sea, tienen una potencia y un sentimiento que ahí es hasta donde... Esa es la beta que me gustaría tocar realmente, ¿no? Sí, o sea, llegar hasta ahí. ¿Es difícil? Sí, que todo el mundo te dice que estás loco y tal. Bueno, cada uno... Su locura la tiene a su manera, pero yo también pienso que una persona está loca teniendo una hipoteca a 30 años, tío. Sí, y cosas así. Cada uno con lo suyo, lo respeto. Pero mi punto de vista es este. Hasta que no consiga el objetivo... Claro. He aprendido muchas cosas a lo largo de la vida y realmente lo que me gusta y mi pasión no la he utilizado. Entonces, a partir de aquí... Entiendo. Tengo un problema. ¿Sabes o no? Sí, sí. Ya tengo un conflicto conmigo mismo, como diciendo, vamos a ver, el tiempo corre, pasan los años, sí, tengo un oficio, tal, he tenido muchos trabajos y tengo oficio y he tenido mi empresa y tal, pero esto no he ido a una academia a pedir, oye, hay cursos de este, hay cursos del otro. Claro. En cambio del otro sé de todo. Pero, entiendo, se puede estudiar. Pues ahora toca. Sí. Ya, ahora ya toca y de verdad, porque ya sigo, es como decir, o lo haces ya. O conforme va pasando el tiempo también se te quitan las ganas, no tienes las mismas ganas de poner música, te cansa antes, no es lo mismo. Con 20 años me tiraba 24 horas poniendo música, ahora 4, 5, 6 y depende. Y si estoy en un sitio muy muy de esto, al igual me puedo tirar muchas horas, pero ya no es lo mismo eso. Sí, de venga, voy a pinchar. La tolerancia cambia un poco. Pinchas un rato, pones 4 discos y dices, guay, ya no tengo ganas, tengo la cabeza así fuera. sí. No, por eso te tardas en construir y en ordenar, pero es que son muchos estilos los que me gustan como música. Entonces, claro. Es muy amplio. No hay un estilo. Es lo que te decía, no quiero un estilo definido, no. Es que cuanto... Que me definan por el diferente. Cuanto más tienes un estilo definido, más tienes las ideas claras. Y cuanto más tienes las ideas claras, más te cuesta adaptarte a las tonterías del mercado, porque... Las tonterías del mercado son muchas. Sí. Así. Es un sueño. Por desgracia, tontos. Por desgracia, lamento herir muchos sentimientos, pero tontos que quieren montar empresas son muchos. Lo siento. Sí, sí. Lo siento por.
por muchos. Pero a nivel profesional, a nivel profesional no hay mucha, no hay, o sea, ahora realmente se está viendo quién es profesional, quién ha seguido su camino. Quién no plagia, quién no copia o quién sigue su línea, entonces yo no quiero sonar como este tipo o como el otro tipo el o como el otro. Una discoteca de techno, de house y tal, tiene que tener claro que si quiere un DJ con de categoría y tal, pues tiene un poco de escucharlo y saber escucharlo, sobre todo. Tener en cuenta su trayectoria, una historia, no sé, un feedback. Sí, claro, claro. Es que si no, incluso para trabajar con alguien, o sea, yo con vosotros, yo he tirado días viendo las sesiones, escuchando la música que ponía la gente. Hay 22 sesiones o 23. Sí. Hoy es la 23, mañana 24. O sea, las he visto, he ido viendo las que realmente más o menos iban con mi estilo y todo esto, pues para intentar. Yo también tengo muchos de los discos, los he escuchado, algunos los tengo. Entonces, todo esto para mí. La diferencia creo que está ahí, realmente. En ese trabajo, en intentar sonar como tú suenas, ¿no? Como, no, hostia, voy a poner este estilo, no. Yo le decía a mi mujer, se lo decía, o sea, esto. No sabía ni lo que iba a poner, pero tenía claro la música que quería poner. Claro. Me explico, o sea, no cómo, pero sí que tenía la música. Es igual que ya has visto, hay un tema de electro, hay un tema de techno, hay un tema de. Bueno, como yo empiece y me y vaya fluyendo, pero, ahí es donde voy a. Ahí te voy a hacer una aclaración y es lo que decimos siempre con Robert. Aquí no se trata de poner la música que se adapte a Tato Records. Exacto. Nosotros nos adaptamos completamente a la música que el DJ quiere poner, o sea, y en ese sentido, pero yo creo que en ediciones posteriores vamos a sorprender mucho, porque vamos a sorprender. Bueno, lo que pasa es que también, mucho, es como te dije, nosotros, nuestra primera idea era que cada DJ pueda hacer lo que quiera, pero lo realmente quisiera, se lo están tomando en serio, que se lo agradecemos, porque se nota, sí, totalmente, se lo agradecemos, totalmente. Porque la idea es que hagan lo que quieran, pero realmente se preocupan, como tú, que ha preparado la sesión, que ha estado ideando de qué manera ir, que has mirado la sesión, que has visto, escuchado las otras sesiones. Para nosotros eso es valioso, muy valioso. Y es lo que hace a todo el marco también, que sea un producto. El feedback super. Este, yo había, por ejemplo, no pude asistir por un compromiso que tenía al último Vinyl Day, pero días después lo estaba escuchando en mi casa y mirando qué música ponían y qué tal y qué se hace. Claro. Porque en realidad esta gente son las que también hacen que se mueva la historia, ellos. Entonces, sí. Si yo un día se hace el tercero y puedo venir y tengo la oportunidad y tal, o sea, tengo que saber quién tengo y con quién estoy trabajando. Claro. Aunque. Sí, pero no. No, entiéndeme lo que te. No, pero sí, pero no. Tú puedes ir, pero tú puedes ir a poner lo que tú quieras, evidentemente. O sea, evidentemente. Pero siéntete libre de. Exacto, exacto. De conectar, de sentirte libre. O sea. Si tú haces un feedback, tú puedes sentirte libre con todo tu repertorio que tengas. Porque a mí me gusta el estilo que ellos llevan también. Entonces, tengo mucho estilo. Sí, hay música para poderme adaptar con mi estilo. Entiendo. O sea, yo no perderé mi connotación en esta parte. Juanca, respetando a quien tienes delante como persona. ¿Vale? Como persona, como DJ, a quien tienes delante. Uh-huh. Pero no a nosotros como ente, como Tato Records. Como, o sea, etiqueta, ¿no? Como etiqueta, nunca. Ya, o sea, nosotros no somos una etiqueta, Robert, yo, no. Para nada. O sea, nosotros estamos abiertos a todo. El tema es. A lo mejor como DJ en un Vinyl Day, en aquí, estamos abiertos totalmente a todo. Entonces, en definitiva, en un Vinyl Day, si tú te sientes comprometido con el DJ que tienes antes porque está pinchando una música y no cuadra mucho con tu estilo, a lo mejor dejas pasar a un DJ que intermedio. ¿Vale? Como yo me pasó el otro día, le dije,
No me cuadra lo que yo voy a poner. Y busqué uno que me cuadraba, ¿vale? Antes, y dejé pasar uno antes que crió y ya está. Claro, es que es eso, ¿no? Hay que, cada uno tiene su... Sí, su claro. Es eso, es lo que pretendía hacer entender es esto, que dentro de tu estilo, poder... Sí. O sea, también la capacidad como dice, ok, y como, bueno, que como parte de psicólogos que haces en una cabina mirando a la gente. Exactamente, es eso. También tienes que tener la capacidad de adaptarte con tu estilo, sin perder tu esencia, adaptarte a otras personas con las que estás compartiendo. Yo no voy a poner un tema de techno si estoy en una jam session de, claro, de funky. No, pero aparte... Me explico, o sea, dentro del funky que hay yo buscaré claro, mi esencia en ese punto, o la buscaré, si no lo está, pues intentaré encontrarla para... Claro. ¿No? Es y que, si veo que se me va de las manos ya, diré, oye, honestamente no voy a hacer nada, o no me voy a presentar, o hay claro, esto si porque no llego. O sea, lo aceptas ser, y... Exacto, hay que ser también... Y esto es lo que te comentaba al principio, sí, sí, que es... Aquí me han dado las orejas para agacharlas y darme cuenta de que eso también existe, ¿sabes? Sí, sí, de sí, que no eres menos por decir que no estás a la altura de según qué situaciones, porque no las sabes, porque no es tu campo. Al contrario. No, exacto. Al contrario, pues, para mí es súper más arriba. Pues ahí está, la diferencia funciona así. Sí, es sí, un sí, poco más de aprendizaje en el claro, humano, ¿sabes? También. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, bueno, de nuevo te agradezco que hayas venido, que te hayas preocupado. No, así será. Que esperamos, bueno, que en la próxima, no sé cuándo será la próxima, porque ahora ya viene el verano y como todos estamos ya un poco... Exacto, ya ubicados. Como ¿no? locos, pero calculo que, no sé, por ahí si podemos el mes que viene haremos una próxima Vinyl Day, ojalá que puedas venir. Sí, ojalá, tengo muchas ganas. Pero como me decía, está buenísimo, porque cada uno lo piensa un poco de tu manera. ¿Van a poner house? Ok, yo pongo... Mi sonido de house. Claro, claro, claro. Ya sabes, vas a poner el techno, voy con mi sonido de techno. Exacto, ya sabes que vas a poner música con un montón de gente y más o menos son la gente que viene aquí a trabajar con vosotros. Sí, si has escuchado las sesiones, cada uno tiene un estilo, tiene una dinámica, pues te buscas. Exacto. Si vas a un vinyl day, como son dos discos cada uno, pues te buscas unos discos de house, otros de techno, otros de tal, otros de sí, cual. Exacto. Dentro de tu dinámica y haces una buena dinámica, que es lo bonito. Exacto. Pues la sinergia es entre yo no te desconozco de nada y al igual estoy haciendo una super mezcla con tu canción, ¿sabes? Sí, exactamente. Ahí está la historia. Exactamente. Sí, en definitiva es eso, buscarte unos cuantos discos y dice, vale, si sale con tal... Este, si sale con el otro, el otro. Y sale con el otro y tener un plan B siempre. Mola, sí, un plan B siempre. Sí. Estás un pendiente plan C, del otro. Un plan estás pendiente de lo que van a poner. Sí, exacto. Te obligan a estar ahí a la expectativa. Este que me va a poner. Claro, claro, es eso. Y lo mejor que tiene cada uno de esos eventos es las conversaciones y las charlas que se hacen entre los DJs. Pero Sí. Podría algún día, que no pudimos hacerlo ahora técnicamente porque no dio, pero la próxima vamos a armar un pequeño set aparte donde por lo menos vamos a transmitir algunas conversaciones o entrevistas con algunos, y es impresionante. Sí, porque sí, sí. Uno no se conoce con otro, pero tienen tantas cosas en común. Sí. Sí, que sí. Parecería que están hace años, porque sí, realmente sí, es así. Exacto, entonces, eso es una de las cosas, de las mejores que tiene Vinyl Day, así que bueno, ojalá que puedas venir. Sí, sí, yo, ya ves, la última vez fui a hacer soporte a un amigo, una carrera de 100 kilómetros, y lo asistí de los últimos 50, y era eso, a partir de las 5 de la tarde, si no iba, no tenía calcetines, ni bambas, ni nada. Claro, claro, no, me imagino. Estaba tirado ahí. Por favor, digo, bueno, va. Bueno, a las 4 de la tarde, ahí a mi casa, cansado de pegarme pueblo por pueblo, llevándole. Oh. Sí, sí, estuvo muy chulo. Estuvo muy chulo. Sí, hicimos de soporte técnico a un equipo de, al team de... se llamaba Trail Walker la carrera. No voy a decir el sponsor porque no nos paga. Está claro. Está bien. Ya llevo la camiseta del Barça y no le quita el escudo. Pero ya tienes el depósito hecho, ¿no? En el banco por el tema de la camiseta. País, no. Sí, ojalá, no veas, tío. Sí, tengo un paraíso fiscal en las Azores. Si luego el Fútbol Club Barcelona quiere aportar. Seguramente le interesa el vinilo, Tato, seguro. Tato Records, y nosotros no nos sentiríamos ofendidos. Pero para nada. Bueno, amigos. Tenemos aquí una aquí esto es grana, luego tenemos algo azul por ahí, o sea, está todo dado. Está todo dado. Para que aporten dinero. Ahí está, el round. Bueno. Estamos, creo que estamos, ¿no? ¿Algo me olvidó de algo? No, nada. Bueno, de nuevo, muchas gracias a su familia que ha venido. Nada, me estaba por decir algo, pero...
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que estuvo conectada hasta recién, desde que empezamos, como siempre, a la gente que lo ve en vivo, a la gente que lo ve luego, una vez que está subido a nuestra página. No te olvides que puedes ver todas las reproducciones, todas las producciones, todos los sets que hemos hecho hasta ahora. Hoy es la número 23. Quedan subidas, así que estás libre de verla. Mi nombre es Robert Moreno. Muchas gracias a toda la gente, a la gente de Reloop que nos ha dejado esta mesa. ¿Está buena la mesa o no? Sí, fantástico. Me ha sorprendido, pero la verdad, a mí es lo que dije. A mí yo había probado los platos, pero la mesa no, y de unido. Bueno, tiene tela la mesa. Está bueno. Sí, es la RMX80. Muy buena. Gracias a la gente de Reloop. Bueno, estuvo en la producción Diego Nexus, mi nombre es Robert Moreno. Mañana tenemos una tremenda sesión también con Obec, que ahora en un ratito ya vamos a subir toda la información. Subimos hoy durante el día el flyer y vamos a estar contándoles un poco de qué se trata, pero no se la pierdan mañana a la misma hora, ¿no? Sí, mañana 18 horas de aquí, sí, 6 horas, 13 horas, 2 horas de Argentina. Gracias de nuevo a toda la gente que nos acompañó. Nos vemos en la próxima edición. Gracias. Chao. Chao. Работ.